Buenos días, gracias, señora presidenta, señoras y señores procuradores. Afrontamos los últimos debates parlamentarios en torno al proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2017. Unas jornadas en las que la Junta de Castilla y León espera sea posible alcanzar acuerdos que permitan sumar apoyos al proyecto que les presentaba hace escasamente dos meses, con el que se proponen 10.293,2 millones de euros de gasto público para el ejercicio. En esta intervención entiendo que es preciso incidir en primer lugar en el escenario macroeconómico al que responde este proyecto y en su adecuación a las realistas posibilidades de gasto, para finalmente destacar una vez más los claros objetivos que persigue en el orden económico y en el orden social. Señorías, las previsiones macroeconómicas son positivas y apuntan a una buena evolución de la economía y también del mercado laboral. Es cierto que se estima un crecimiento económico más contenido que en 2016, pero es sin duda un crecimiento significativo. En concreto, les recuerdo, se prevé un incremento del Producto Interior Bruto regional del 2,5%, que empujará el empleo el 2,1% en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Por su parte, la tasa de paro se reducirá hasta situarse en media anual alrededor del 14,1% de la población activa. Un año más, la demanda interna contribuirá de forma determinante al crecimiento, 2,2%, en particular por el consumo de los hogares, pero también por la inversión. El sector exterior aportará el 0,3%, resultado de un incremento de las exportaciones al resto de España y al resto del mundo superior al de las importaciones. En este sentido, cabe recordar que los últimos resultados publicados de la contabilidad trimestral de Castilla y León, correspondientes al primer trimestre de 2017, señalan un crecimiento interanual del 2,5% por la aportación de 3,3 puntos porcentuales de la demanda interna y una contribución aún negativa, menos 0,8, del sector exterior. Los indicadores laborales, un buen reflejo de la realidad económica, siguen evolucionando de forma positiva. Así, la encuesta de población activa del primer trimestre indica que hay 26.300 ocupados más y 38.300 desempleados menos que hace un año, reduciéndose la tasa de paro 3,2 puntos porcentuales hasta situarse en el 15,13% de la población activa, lo que supone 3,6 puntos menos que la media nacional. Con los datos del paro registrado del mes de mayo de 2017, Castilla y León registra 165.272 parados, la cifra más baja desde septiembre de 2009. En todo caso, debemos tener presente los riesgos e incertidumbres a la hora de la consecución de ese escenario macroeconómico previsto, aunque hasta la fecha no están afectando de forma negativa a la economía. Es más, las últimas previsiones económicas para España y la zona euro están revisando el crecimiento esperado al alza. Indicar también que hace apenas unos días el mismo presidente del Banco Central Europeo calificaba como riesgos a la baja o equilibrados los que afectan a las economías de la zona euro. Señorías, el escenario macroeconómico para 2017 también prevé un déficit público del 0,6% del PIB autonómico. La Junta demuestra su intención de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en ese mismo 0,6% y a la vez refuerza los ingresos financieros del presupuesto para dar un conveniente impulso a las inversiones públicas de la comunidad. Porque si bien el crecimiento económico se está reflejando también en la recuperación de los recursos ordinarios del presupuesto, estos aún resultan insuficientes para cubrir las actuales necesidades de gasto público. Así, la composición del estado de ingresos para 2017 muestra que los recursos financieros superan el 13% del total de ingresos. En gran medida corresponden con los derivados del endeudamiento, que suma en total, entre deuda de reposición y nuevo endeudamiento, 1.254 millones de euros de los 1.378,7 de recursos financieros. El grueso de los ingresos, el 86,6%, responde a ingresos no financieros, que muestran una mejora por encima del 2%, tanto en ingresos corrientes como en los procedentes de operaciones de capital. Destacar aquí el crecimiento importante de los ingresos por impuestos y por transferencias de capital, reflejo de la positiva evolución de la economía. Por el contrario, los ingresos patrimoniales y por enajenación de inversiones reales son los que más merma sufren. En conjunto, un crecimiento de recursos no financieros de más de 182 millones de euros, que permite, señorías, plantearles nuevas medidas de rebaja de impuestos
que se suma a las ventajas fiscales vigentes, con el objetivo de favorecer políticas prioritarias como las de acceso a la vivienda en núcleos rurales, la generación de empleo y el apoyo a las familias recogidas en el proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas a través de más deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas, menor carga fiscal por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y una moratoria en el impuesto sobre la afección medioambiental para nuevas inversiones en energías renovables. Señorías, creo que el ejercicio adecuado de nuestra corresponsabilidad fiscal legitima la demanda reiterada de la comunidad de una necesaria y urgente revisión del sistema de financiación autonómica, que año a año se demuestra malo para nuestra comunidad, para Castilla y León y para otras tantas autonomías que se ven afectadas por circunstancias poblacionales insuficientemente atendidas por el sistema vigente desde el año 2009 y que se traducen en esa pérdida de peso de nuestra financiación que venimos denunciando reiteradamente. Para concluir la referencia a los ingresos para 2017, destacarles la fortaleza de la estimación realizada por la Junta, que responde a entregas a cuentas del sistema de financiación confirmadas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017, a ingresos por tributos propios con un cálculo conservador que puede ser realizable a la vista de la evolución de la recaudación en los 5 primeros meses del año, que viene a representar el 44% de la prevista para el conjunto del año, a unos ingresos financieros plenamente conformes con los objetivos de estabilidad, tanto de déficit como de deuda públicos, fijados en el 0,6% y 19,8% del PIB autonómico, respectivamente. Señorías, consideramos que seguir atendiendo al cumplimiento de esos objetivos es una decisión necesaria y también acertada. La estabilidad de las cuentas públicas es una cuestión de tal trascendencia que requiere, a mi juicio, el compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Con el esfuerzo de estos años en esta dirección, hemos logrado que las cuentas públicas muestren buenos indicadores de sostenibilidad importantes, como la cobertura total de los gastos corrientes con los ingresos corrientes, o una ratio de deuda pública sobre PIB que se mantiene 4,6 puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas, según los últimos datos hechos públicos por el Banco de España. Además, el cumplimiento en 2016 de los objetivos de déficit y de deuda pública y de la regla de gasto evita la necesidad de presentar el correspondiente plan económico financiero y hace posible la adhesión de nuevo al compartimento de facilidad financiera que aporta cierto ahorro en intereses de la deuda. Todo ello, señoras y señores procuradores, está siendo compatible con una mejora continuada del nivel de gasto dirigido a las prioridades claras para la Junta, que comparte con los ciudadanos. De un lado, los apoyos al crecimiento económico que permita seguir generando empleo y recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis. Y de otro, el refuerzo de las políticas sociales prioritarias, sanidad, educación y servicios sociales. Señorías, las actuaciones en materia económica reciben un fuerte impulso en la propuesta presupuestaria del Ejecutivo autonómico. Cerca de 2.257 millones de euros para este año entre gasto financiero y gasto no financiero. Con ello se proporcionan mayores posibilidades de inversión pública. Así, el capítulo de gasto no financiero que más crece es precisamente el de inversiones reales, seguido del de transferencias de capital. En total van a ser casi 116 millones más para operaciones de capital respecto al presupuesto de 2016. También ofrece recursos considerables de apoyo a las empresas, combinando de forma equilibrada diversos instrumentos de acceso a la financiación, como las ayudas financieras y las subvenciones, en conjunto cerca de 200 millones, y los avales públicos de hasta 1.150 millones. Una línea de acción que seguirá contando con la lanzadera financiera de Castilla y León como principal herramienta para su ejecución y que va a sumar nuevas actuaciones en materia de suelo industrial y tecnológico que ayude a la implantación de nuevos proyectos empresariales o a la ampliación de los ya existentes en nuestro territorio, casi 24 millones de euros. Destacar en particular el crecimiento en más de un 28% de los créditos dirigidos a la ciencia y tecnología que tanta incidencia tienen para alcanzar ese cambio de modelo productivo que perseguimos. En 2017 se elevan hasta los 220,6 millones para permitir impulsar infraestructuras vinculadas a la I+D+I, el apoyo a las iniciativas empresariales en nuevas tecnologías o el avance de la administración digital. Además,
Con este incremento se da un paso importante para acercarnos al objetivo comprometido de dirigir a estas actuaciones el 3% del gasto no financiero de las consejerías al final de la legislatura. Como políticas sectoriales, destacar que el sector primario, además de recibir el 13% del presupuesto, podrá ver atendida la difícil situación que atraviesa por las complicaciones meteorológicas del ejercicio, con un plan de actuación puesto en marcha por la Junta en colaboración con el Ministerio de Agricultura. Señorías, la otra gran prioridad del presupuesto son las políticas sociales, que una vez más son las que mayor crecimiento experimentan, de tal forma que reciben prácticamente el 80% del gasto no financiero de las consejerías, un porcentaje que se eleva hasta el 87,3% si atendemos a los recursos autónomos no financieros. Otro dato que certifica la prioridad de estos grandes servicios públicos para la Junta es que de los 375 millones de euros más de que disponen las consejerías para su gasto no financiero, 302 se han dirigido a las tres consejerías sociales. Con ello, los 6.379 millones de estas secciones presupuestarias netamente sociales se van a continuar traduciendo en servicios sanitarios, educativos y sociales de contrastada calidad. En particular, querría destacar datos de cada una de estas políticas que no por conocidos pierden valor, al contrario. Por ejemplo, los 9,5 millones de euros diarios dirigidos a la sanidad pública universal, de ellos prácticamente 9 al funcionamiento adecuado del servicio de emergencias, los centros de salud y los hospitales, o el refuerzo presupuestario de todos los niveles educativos no universitarios, en particular los de infantil y primaria y los niveles de secundaria, que mejoran sus recursos en más de 10 millones, y también las actuaciones de calidad de la enseñanza, que lo hacen en 14 millones. Además, los presupuestos dan continuidad a los compromisos en materia de servicios complementarios o ayudas para el acceso a la universidad acordados por el diálogo social en marzo pasado. En los servicios sociales destaca la red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, que ven reforzadas las posibilidades de actuación para atender las necesidades básicas y también de reinserción sociolaboral cuando sea precisa. Aquí la renta garantizada de ciudadanía, reconocida en nuestra comunidad como derecho subjetivo estatutario, incrementa sus recursos casi un 11% hasta alcanzar 76,5 millones. También se mejoran las dotaciones presupuestarias dirigidas a la atención a personas dependientes, tanto personas mayores como con discapacidad. Señorías, todas estas previsiones presupuestarias, junto a las dirigidas a mejorar el empleo y su calidad, que son 292,7 millones, o las pensadas para cohesionar el territorio, deben traducirse en mayor calidad de vida para los castellanos y leoneses, en particular los que viven en el medio rural y en áreas con mayores desequilibrios. Señoras y señores procuradores, la Junta, en definitiva, les ha presentado unos buenos presupuestos. No solo porque incrementan el gasto público un 4,6% respecto a 2016, sobre todo porque se han definido, insisto, para impulsar una economía más competitiva que genere más y mejor empleo en la comunidad y para garantizar unos servicios públicos de calidad. Y todo ello pensando en la colaboración con otras administraciones públicas y convencida de la probada implicación de los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica para lograr un gasto público eficiente. Por eso espero que con la incorporación de las enmiendas parciales que se consideren, de estas secciones salgan aprobadas unas buenas cuentas públicas, que además transmitan confianza en la capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas en un asunto de tanta trascendencia como es el presupuesto general de la comunidad. Muchas gracias por su atención.